Con todos y todas, bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Es un programa de orientación psicológica patrocinada por Nuevas Sendas, que es un centro de terapia de familia y pareja. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias. Y cada martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, tengo el gusto de acompañarles aquí en este canal de YouTube, en el cual me pueden ubicar como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, tanto en YouTube como también en Facebook. Cada martes procuramos abordar un tema específico que tenga que ver con la familia, con el matrimonio, con la crianza de los hijos y también con temas de desarrollo personal, problemas personales. La semana pasada empezamos con la primera parte de un tema que hoy día queremos realizar la segunda parte, que tiene que ver con la ansiedad. ¿Cómo se origina y cómo superarla? El martes pasado enfatizamos un poco más el cómo se origina. Hoy día vamos a enfatizar mucho más el cómo se supera. A modo de repaso, dijimos que la ansiedad, esa característica que nos hace ser personas muy controladoras, porque si hay dos características psicológicas que evidencian una personalidad neurótica, una personalidad ansiosa, es el control y la anticipación. El control, quiero controlar el tiempo, quiero controlar obsesivamente mis actividades, controlar a las personas, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, cada situación, quiero tener el control sobre todo, en menor o mayor intensidad, pero ese es un signo que revela que estoy teniendo ansiedad. El otro signo es el anticiparme a los hechos. Dijimos que el depresivo vive en el pasado, atrapado, esclavizado por los recuerdos del pasado. El neurótico, el ansioso vive atrapado en el futuro. La persona sana vive en el presente. Puede ir de visita al pasado o al futuro, pero no vivir en ellos. Cuando no vive en el presente, el ser humano, la mente humana enferma. Y en el caso específico del ansioso, es alguien que tiene esa incapacidad de vivir en el presente porque vive más atrapado en el futuro. Siempre se está anticipando, siempre está teniendo ideas catastróficas de lo que pueda venir. Dijimos que la neurosis, la ansiedad, se manifiesta de diversas maneras, en fobias, en el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizado, y diversas caras o rostros tiene la identidad ansiosa. Dijimos también que las dos o hasta tres causas principales que generan una personalidad ansiosa
tiene que ver con nuestra infancia. Un niño, una niña que ha vivido en una atmósfera familiar donde la conyugalidad ha sido precaria, inestable, conflictiva, y el niño, la niña, ha vivido en medio de gritos, de peleas, ¿no? De agresiones, lo que le genera a ese niño es miedo. Y dijimos que el miedo es la madre de la ansiedad. Siempre que tengamos miedo, va a aparecer la ansiedad. Claro, en algunos momentos es natural, normal y necesario que aparezca el miedo y que dé lugar a la ansiedad para enfrentar un peligro, para enfrentar una amenaza. El problema está en la personalidad del ansioso, es que su miedo se dispara ante amenazas pequeñas o inexistentes. Dijimos que el clímax de la manifestación de una personalidad ansiosa son los ataques de pánico. Yo puedo estar aquí exponiendo, conversando, leyendo y de la nada empieza a invadirme y apoderarse de mí un miedo terrible, una angustia total. No hay ninguna amenaza, no hay un terremoto, no hay un perro que me esté ladrando, que me esté amenazando, no hay nada, ningún peligro, nada que justifique. Dijimos entonces que eso se debe a que en nuestro cerebro hay una zona que se llama amígdala cerebral, que es como nuestro sistema de alarma que se activa en momentos de amenaza. Amenaza lo hemos entendido y lo hemos descrito como peligro o como desafíos, ¿ya? Entonces, nuestra amígdala se va activar en esos momentos de amenaza, de peligro, de desafío. Pero cuando somos niños y estamos sometidos permanentemente a experiencias de miedo, producto de una conyugalidad conflictiva, de pleitos, de agresiones, esa amígdala cerebral se descompone. Y por eso entonces empieza a darnos falsas alarmas y experimentamos miedos, que en el caso del ataque de pánico en específico es el clímax, es lo que revelaría cuán dañado se encuentra mi amígdala cerebral allí. La conyugalidad precaria, inestable, conflictiva, es una de las causas que lleva a que nosotros desarrollemos neurosis. Por eso, papá, mamás, cuidado, cuidado, estamos formando niños neuróticos, futuros. Futuras identidades neuróticas, si les estamos haciendo respirar una atmósfera de conyugalidad conflictiva. Cuidado con ello. El otro factor es cuando somos padres muy controladores. El control es un vínculo insano de desamor y tiene dos caras, la sobreexigencia y la sobreprotección. Cuando soy un padre demasiado exigente, que pido que mi hijo haga cosas que aún no está en capacidad de hacer por su edad y por su desarrollo, pero yo que yo le pido y yo le exijo, él va a entrar en miedo y el miedo va a disparar su amígdala cerebral y va a ir incubándose esa futura personalidad ansiosa. También la otra contraparte de la sobreexigencia es la sobreprotección. Cuando somos padres que hacemos cosas que nuestros hijos están ya en capacidad de hacer, lo hacemos nosotros. O exageramos en nuestro cuidado, en nuestra atención con ellos. La sobreprotección termina siendo una maldición para nuestros hijos. Hay un video que pueden ver ahí en mi canal de YouTube, en este programa, La Belleza de Amar y Revisar. La maldición de la sobreprotección. Porque la sobreprotección lo que hace es comunica un mensaje al hijo de tú no puedes hacerlo, por eso tengo que hacerlo yo. Y cuando él quiere hacer algo, se llena de miedo, porque siempre papá y mamá se lo hacían. Entonces, la sobreprotección, como la sobreexigencia, una parentalidad, un ejercicio parental que no es correcto, que se
desarrolla desde el vínculo insano de desamor, como es el control, va a generar también una identidad ansiosa. Y el tercer factor que señalamos es lo que hemos llamado la triangulación conyugal. Es cuando dos padres en conflicto, dos esposos en conflictos, involucran a un tercero, que es uno de sus hijos. Es como que se atraparan a uno de ellos. Tienen dos, tres hijos, pero a uno atrapan. Tal vez los otros no se dejan atrapar, pero hay uno que queda atrapado. Y esa diada de a dos, papá y mamá, esposo y esposa, entra un hijo y se forma un triángulo. Un triángulo en la cual papá y mamá buscan que ese hijo se ponga de lado de uno de ellos. Entonces empiezan a seducirlo, a hablarle cosas para que se ponga de su lado y pueda distanciarse del otro. Todo esto no lo hacen tan adrede, tan abiertamente, pero lo hacen, sobre todo cuando hay procesos de divorcio, en la que empiezan a jalonear al hijo. El hijo entra en lo que se llama un conflicto de lealtades, porque él ama a mamá y ama a papá. Al escoger a uno de ellos, pierde al otro, porque ambos les están exigiendo que se defina, que se decida con quién está. Y entonces lo colocan en una situación de no saber qué hacer, en ese conflicto de lealtad que será el caldo de cultivo para que se forme una futura personalidad ansiosa. Entonces son los tres factores. Pueden haber traumas, alguna experiencia negativa que haya vivido que puede generar la ansiedad. Ahora queremos entrar un poco a cómo superar la ansiedad. Ya soy adulto, ya mis padres, bien o mal, cumplieron su tarea conmigo. Yo aquí estoy con esta identidad, con esta personalidad. No soy esclavo de lo que mis padres hicieron de mí. Yo puedo reestructurar, puedo transformar eso que hicieron de mí. Jean-Paul Sartre tiene una frase muy bonita cuando él dice: yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Entonces, ahí está la parte activa, en que tenemos la capacidad de reestructurarnos, de reinventarnos, de hacernos nuevamente, a partir de nuevas experiencias que puedan reestructurar las viejas y dañinas experiencias que hayamos tenido en la vida. Entonces, vamos a compartir unas cuatro pilares para vencer la ansiedad. Cuatro pilares importantísimos para vencer la ansiedad. Ahora, antes de ello, quiero mencionar que los psicofármacos tienen su lugar cuando la ansiedad es muy alta. Y, por ejemplo, yo estoy teniendo ataques de pánico, no estoy durmiendo bien. Puede que en ese momento necesite algunas pastillas. No está mal, recetado por un médico, por un profesional. Lo que está mal es que yo dependa de las pastillas. Lo que está mal es que yo crea que las pastillas me van a sanar. Cuidado, eso no va a ser así. Las pastillas lo único que va a hacer es como va a funcionar como unas muletas, que mientras yo me recupero, pues yo uso ellas, pero después tengo que caminar con mis propios pies. No voy a caminar con las muletas. Tengo que aprender a caminar con mis propios pies. Así que es importante que yo entienda que las pastillas solamente me van a servir para estabilizarme. Y quizás antes que usemos y probemos pastillas, debemos recurrir de repente a algunos productos naturales, ¿no? Como el cannabis, a veces las flores de Bach, que pueden ayudar en depresiones leves o moderadas. En las ansiedades ya muy severas,
Y es complicado. Ya es más un tema de psicofármacos que hay que tomar. Pero que quede claro, los psicofármacos los podemos tomar en momentos de emergencia, pero no ponga mi esperanza en que esas pastillas me van a sanar. Ese sería un error garrafal y depender de las pastillas allí. Va a depender de un trabajo que yo haga en mi vida para poder sanar. Entonces, vamos a ver los cuatro pilares para sanar la ansiedad que yo pueda tener. Primero, tengo que aprender a identificar y neutralizar mis fuentes de estresores. Acuérdense que si yo sufro de ansiedad, mi amígdala cerebral es muy susceptible al entorno, al ambiente. O sea, fácilmente se siente amenazada, fácilmente se dispara allí, porque está dañada, porque está descompuesta allí. Por lo tanto, yo tengo que tratar de identificar cuáles son mis fuentes de estresores, qué situaciones me generan estrés. Tengo que aprender a identificar y aprender a neutralizarlas. Algunas veces tendré que cortar eso, algunas otras veces no podré hacerlo. Entonces, ¿qué me genera estrés en ese sentido? Puede que esté en un trabajo donde esté recibiendo mucha presión y eso me genera estrés. Y entonces eso activa mi amígdala cerebral y me pone más ansioso. Quizá tengo que hablar con mi jefe para neutralizar esa fuente estresor. Tengo que, de repente, si no puedo dejar el trabajo, no puedo cambiar el trabajo, que podría ser lo ideal, hablar con mi jefe, asumir una nueva actitud, calmarme, serenarme en las actividades que me demande mi trabajo. Entonces, esa puede ser una fuente de estresor. Puedo ser un joven que estoy estudiando y mis demandas académicas son altas, que también me estresan, me generan estrés. Entonces también tengo que aprender, mis estudios me demandan, me siento presionado, tal vez tenga que bajar de llevar, en vez de llevar 7 cursos, tenga que llevar 5 mientras me voy sanando. Que además de estar estudiando, tenga momentos en el día de media hora de hacer deporte, de hacer algo que me pueda relajar, distender, ¿no? En ese sentido. Entonces, identificar mis fuentes de estresores. Tal vez estoy en una relación de pareja que también significa un estrés allí. Claro, de repente si es todavía un enamorado, un novio o una novia, pues lo piense bien. Y si la relación está siendo tóxica, está activando mi estrés, está activando mi ansiedad. Pueda solucionarlo. Si estoy casado o casada, pues busque una ayuda terapéutica, una ayuda de consejería, pero arregle. No me quede entrampado en una relación conflictiva, de choques, de agresiones, de peleas. Eso también es una fuente de estresor. Entonces, el primer elemento es identificar y neutralizar nuestras fuentes de estresores. ¿Ya? Entonces, ese es el primer factor que yo tengo que aprender para vencer la ansiedad. El segundo factor tiene que ver con gestionar mi mente. Gestionar mi mente. En el ansioso se experimenta una avalancha de ideas. Todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo mi mente está a 100 por hora. Miren, en la mente se miden lo que se llaman ondas cerebrales. Ondas cerebrales. Un electroencefalograma puede medir mis ondas cerebrales y decirme cómo están, si están así, salir en el electro o así. El electro me va a revelar. Hay cuatro tipos de ondas cerebrales que van a explicar también nuestros estados mentales y emocionales. La onda beta. Onda beta es la vigilia
abierta, ¿no? La vigilia activa allí. En estos momentos que yo estoy exponiendo este tema de la ansiedad, estoy en onda beta. Y está bien y necesario que esté en onda beta. Mi cerebro esté activo, pensando qué voy a decir, qué voy a explicar, qué frase tengo que recordar, qué conceptos tengo que describir. Estoy pensando, y ustedes también, si están prestándome atención y tratando de captar todo lo que yo quiera enseñarles, ustedes también está su mente en onda beta. Entonces, esa es la onda beta, cuando está activo. La otra es la onda alfa. Es la vigilia relajada, digamos, tranquila. Estoy de repente caminando en la playa, ¿no? Estoy ¿no? tomando sol, caminando por el parque, tranquilo, sin mucho pensar. Entonces estoy en onda alfa. Onda beta es así, todo, ¿no? Entonces, onda alfa es un poco así. Es lo que saldría en un electro, la onda alfa. Después viene la teta, la onda teta, que es el sueño ligero. Es cuando ya en la noche estoy un poco cansado, a veces estoy mirando algo, pero veo que me estoy durmiendo. Es un sueño ligero, la onda teta. Después está la onda delta, que es un sueño profundo. Si me tomo un electro en teta, entonces saldría así. Esa sería la imagen de la línea de mi onda cerebral. Ahora, un ser humano normal debería moverse en las cuatro ondas. Depende del contexto, depende de la actividad que esté realizando. Lo que pasa con la persona ansiosa es que casi nunca llega a onda teta. A onda delta. Y a veces nada más a ondas teta, con sueño ligero. Sueño ligero. Lo que más predomina en la mente de la personalidad ansiosa es la onda beta. Es decir, todo el tiempo está pensando. Y aún cuando está durmiendo, si le toman un electro, puede salir así. Su cuerpo está cansado, pero su mente sigue trabajando. Y puede. Y es por eso que hay personas que pueden dormir 10 horas, pero amanecen cansados, porque tuvieron un sueño ligero, porque estuvieron entre onda alfa y onda teta, que no durmieron bien, no hubo calidad de sueño. En cambio, ustedes conocerán personas que duermen 5 horas, y al día siguiente están llenos de energía, llenos de vitalidad. Es porque llegaron a onda teta, a sueño profundo. Entonces se renovó su organismo, su cerebro, se limpió y puede estar con mucha energía el día siguiente. En el ansioso está casi todo el tiempo en onda beta. Todo el tiempo está pensando. Entonces, en el ansioso, su mente lo domina y lo controla. Entonces, parte de la recuperación para salir de la ansiedad es aprender a gestionar mi mente, a gestionar mi mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Miren, una forma es cuando yo estoy pensando mucho, a veces en la noche estoy ahí por preocupaciones, porque mi mente está así, aprenda a poner diques mentales. Yo le llamo diques mentales. Por ejemplo, poder repetirme una frase, paz, ¿no? Voy a experimentar paz. Me repito, voy a experimentar paz. Voy a experimentar paz. Tranquilo, José. Y te hablas a ti mismo, tranquilo. Entonces, te repites esas frases, te concentras en esa frase, de tal manera que la avalancha de ideas se detenga. Y son los diques como que ese huaico de un río que quiere arrasar, ¿no? Invadir todo, se detiene allí. Esa es una forma, con diques mentales, con diques de frases. La otra forma es aprender
a desarrollar frases positivas, a que mi mente pueda alimentarse de pensamientos positivos, pensamientos saludables. Eso es importante. En la medida en que yo me nutra, es así como si yo mi cuerpo lo alimento de comida chatarra, pues me voy a enfermar. A largo plazo me voy a enfermar si sigo comiendo todo el tiempo chatarra. A mi mente le pasa lo mismo. Si todo el tiempo me sigo alimentando de pensamientos chatarra y de miedos, de ideas catastróficas, de situaciones negativas, entonces me voy a enfermar. Entonces necesito que mi mente pueda alimentarse de pensamientos positivos. ¿Y dónde encuentro pensamientos positivos? Yo recomiendo dos lugares donde podemos encontrar pensamientos positivos. En buenos libros que podamos leer, historias que podamos aprender, en buenas lecturas que podamos tener, obras literarias que podamos acercarnos, y también, por ejemplo, en la Biblia. En la Biblia hay frases que pueden ayudar mucho a una persona ansiosa. Por ejemplo, sobre todo los salmos. Los salmos en la Biblia son como ansiolíticos, le llamo yo. O sea, en vez de tomarte la pastilla, lee salmos y grábate algunos versículos. Por ejemplo, David, que pasó momentos de ansiedad, ¿no? El gran rey David, que pasó momentos de ansiedad, él decía, el día que temo, yo en ti confío. Dice, ¿no? El día que temo. Acuérdense que la ansiedad viene del miedo, del temor. Entonces, si uno se repite, el día que temo, yo en ti confío. Claro, si soy creyente, creo en Dios, me va a ayudar. Si no, puedo usar otras lecturas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces me aprendo versículos de los salmos y me voy a nutrir de eso. O también algunos poemas. O sea, sí, libros, alguna literatura, pero también los poemas sirven mucho para calmar nuestra mente y para repetir en nuestra mente. Por ejemplo, a algunos o muchos de ustedes conocerán que en la experiencia de Nelson Mandela, que pasó 27 años en una cárcel por su lucha contra el apartheid, la discriminación racial allá en Sudáfrica, hubo un poema que a él lo sostuvo. Ese poema se llama Invictus. Invictus. Y habla de eso, ¿no? De que caído en las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he quejado, nunca me he lamentado, dice el poema, sino que mi alma está invicta. Mi alma está invicta significa que no me desanimo, que no me desaliento, que no me quiebro, que no reniego, que no me lleno de amargura. Mi alma está invicta, dice, ¿no? Es un poema muy bonito y que si yo me lo grabo y me lo aprendo y me lo repito, en vez de tener avalancha de ideas, ese poema me puede ayudar a estabilizar mi mente, estabilizarme emocionalmente, ¿no? Puedo decir, caído en las azarosas garras de las circunstancias, mi cabeza está ensangrentada, pero sigue erguida. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán duro, difícil sea el camino, no importa cuán cargada y dura sea la sentencia, dice, yo sigo siendo el amo de mi destino y sigo siendo el capitán de mi alma, dice este poema. Si yo me lo repito, si yo me lo apropio, si yo me lo grabo, me lo repito, lo voy haciendo parte de mí, esas ideas, esos pensamientos positivos van a contrarrestar, van a ahuyentar toda esa avalancha de ideas negativas.
Y esa es la manera como yo aprendo a gestionar mi mente, a gestionar mis pensamientos. Eso es importante allí. ¿Ok? Lo tercero es lo que dijimos. El martes pasado hablamos acerca de del mindfulness. No voy a repetir mucho. El mindfulness es una técnica de meditación por medio del cual yo voy a estar en el presente. Acuérdense que mi mente siempre está volando, sobre todo el futuro en el caso del ansioso. Entonces, el mindfulness lo que va a hacer es me va a enseñar a estar en el presente, lo cual va a significar sanidad. Me va a enseñar a cómo poder yo gestionar mi mente, controlar mi mente. Es una técnica de meditación. Puedo matricularme a un curso de yoga, en un gimnasio, hay escuelas de mindfulness en Lima y pueda allí. Ahí, y entrenar mi mente y practicar el mindfulness en sus celulares, en Spotify, ustedes ponen mindfulness para dormir, para descansar, para reflexionar, y también les va a salir. Documéntense, lean, en Google hay mucha información de mindfulness, y en YouTube y en Spotify hay mucho de mindfulness para practicarlo. Entonces, háganlo, esa es la manera allí para poder sanarse. No busquen sanarse pagando psiquiatras, psicoterapeutas, comprando pastillas. No. Todo eso es temporal. Tu sanidad depende de ti, de tu trabajo personal, de que tú te comprometas en esa recuperación tuya. El cuarto elemento que ayuda a sanar, a recuperar, a superar la ansiedad es aprender a amar y vivir en vínculos sanos con mi entorno. Acuérdense lo que dijimos en la charla pasada, que el opuesto al amor no es ni el odio ni la indiferencia. El opuesto al amor es el miedo. Un niño, una niña debe vivir en una atmósfera donde respire amor. Puede que respire lo contrario, que es el miedo, y el miedo es lo que le va a engendrar la ansiedad. Entonces, pero cuando yo empiezo a vivir en el amor, empiezo a perdonar, empiezo a sanar mis vínculos, yo empiezo a sanar también mi ansiedad. Porque si yo vivo con amarguras, con resentimientos, peleado con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, con mi vecino, con mi jefe, todo eso me estresa más, me tensa más. Pero cuando yo vivo en amor, practico el amor, entonces empiezo a sanarme, ¿no? Dice que el amor, hay un pasaje bíblico, un texto bíblico de Juan, del apóstol Juan, que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor. Cuando uno ama, uno se sana. Cuando uno ama, segrega dentro de su cuerpo una serie de hormonas, de neurotransmisores, que empieza a sanar mi mente, que empieza a sanar mi cuerpo. Entonces, cuando yo ame, empieza un profundo cambio, una transformación en mí. Si me quedo en el rencor, si me quedo en la envidia, en los celos, en las emociones negativas, todo eso alimentará mi ansiedad y me llevará seguramente a otros problemas psicológicos más. Por eso es tan importante que yo pueda vivir en vínculos sanos de amor, en vínculos en donde yo exprese amor, aunque no lo reciba. Cuando yo era niño, tenía que esperar recibir amor. Pero ahora que soy adulto, yo tengo que brindarlo y darlo. Y en la medida en que yo lo brinde, lo voy a recibir también. Mis papás no me pudieron amar correctamente. Yo los puedo amar a ellos correctamente. Y de esa manera les enseño también a amarme a mí. En la medida en que yo sane esos vínculos, me estoy sanando yo, psíquica y físicamente. Entonces, esos son los cuatro pilares para sanar y superar cuadros de ansiedad.
¿ya? Los cuatro. Dijimos el primero, aprender a identificar y neutralizar nuestras fuentes de estresores, fuentes de estrés que nos causan estrés. Segundo, a gestionar nuestra mente. Lea buenos libros, recurra a textos bíblicos en el Salmo, los Salmos recomiendo mucho yo. Lean poemas, poemas que los desafíe, que los inspire. Gestionar sus mentes. Tercero, practiquen el mindfulness. Y cuarto, practiquen el amar. El amar, el tener sanos vínculos con otros. Si ustedes hacen esas cuatro cosas, disciplinar religiosamente, comprometidos, no tienen que gastar en psiquiatras, en antidepresivos, en ansiolíticos, no tienen que gastar en pagando un psicoterapeuta. Si ustedes, en ustedes está, o en nosotros está, el poder sanar y recuperar plenamente y salir de este cuadro que muchas veces resulta un pequeño o un gran infierno en medio de esa ansiedad. Créanme, nos podemos recuperar al 100%, plenamente, pero no coloque mi esperanza de recuperación en otros. Depende de mí. Cuatro pasos, cuatro claves que les acabo de compartir, y si lo hacen, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. A veces estamos más dispuestos a pagar y con dinero y conseguir resultados. No, acá es tiempo y esfuerzo y vas a ver resultados positivos en tu vida. Espero que te haya ayudado. Ahora sí podemos entrar a un tiempo de preguntas para absorber algunas preguntas, inquietudes que tengan. A ver, Johnny pregunta, tengo temor a comer en público, sudo, tengo miedo a atorarme con la comida. Mi garganta reacciona y me dificulta el comer. Johnny, todos esos síntomas físicos que estás teniendo es porque tu amígdala cerebral te está dando una falsa alarma. Peligro, hay amenaza, te va a pasar algo, de repente te puedes atracar. Tu amígdala cerebral es la que te está llevando a tener esas ideas catastróficas, ese negativismo. Entonces, otra vez te digo, haz el mindfulness. Aprende a gestionar tu mente. En la medida en que lo hagas, tu amígdala se calmará, no te dará falsas alarmas y vas a comer normal, tranquilo, y te vas a recuperar. Narda pregunta, ¿cómo puedo hacer? Mi hijo quiere salir a la fiesta de su amigo. Él tiene 12 años. Su papá y yo no sabemos cómo resolver este tema. Además, su hermano no quiere salir a acompañarlo. A los 12 años se produce ese choque entre el control y la autonomía. Los hijos reclaman más autonomía y los padres quieren más control. Yo creo que hay que dejarlo que salga. Miren, una de las cosas que los padres tienen que tener en cuenta es que ¿cómo se están comportando sus demás compañeritos? Si, por ejemplo, en el caso específico tuyo, Narda, sus amigos y compañeros de tu hijo van a esa fiesta y él no va, entonces él se va a sentir que es un excluido. Él se va a sentir que es diferente a ellos, ¿no? Que se va a sentir de repente menos que ellos. Entonces, yo creo que si tomas las medidas adecuadas de protección, lo llevas, lo recoges allí, hablas con la mamá, la persona que está encargada de la reunión, darle libertad. O sea, no podemos retener a nuestros hijos, no podemos criarlos en una cajita de cristal. Ellos tienen que tener mundo, tienen que tener calle, como se dice, ¿no? Pero tomemos las precauciones del caso. Pero hay que ir soltando a los hijos. Daisy pregunta, ¿cómo ayudar a mi hija? Veo en ella mucha ira, mucho dolor,
Y ella dice que está estresada, con ansiedad. Mira, si está con rabia, con ira y también con ansiedad, podría sospechar, no lo sé, pero podría sospechar que, ya, que podría haber algo de depresión en la que está viviendo ella. Otra vez digo, cuando hay una conducta insana, disfuncional que yo veo en mi hija o en mi hijo, no me quede mirándolo solo a él o a ella. Tengo que mirarme a mí como mamá, como papá. Tengo que mirar el entorno familiar en la que vive mi hija, porque en ese entorno probablemente esté la respuesta de lo que le esté pasando a mi hija. ¿Por qué está llena de ira mi hija? ¿Por qué tiene tanta rabia en su alma? ¿Qué es lo que le lleva así a la ansiedad, al estrés? Claro, está fastidiada con todo, porque tiene rabia. Tendrías que preguntar, Nada, ¿qué le genera rabia a tu hija? ¿De qué anda tan enojada? ¿Cómo la estás tratando tú? ¿Cómo la trata papá a ella? Y más aún, ¿cómo se tratan entre ustedes? ¿Qué tipo de conyugalidad respira ella como hija? ¿Cómo ve la conyugalidad de sus padres? ¿Como una conyugalidad conflictiva, una conyugalidad agresiva? Eso también le genera rabia allí. Entonces, mírate a ti como mamá, a tu esposo, al papá, que se mire como, ¿qué están haciendo ustedes como padres que pueden estar generando esa ira? ¿Qué están haciendo como esposos también? Hay que cambiar el entorno. Hay que cambiar la forma de vincularse, de relacionarse con ella y entre ustedes como cónyuges, que es lo que va a generar que ella pueda salir de esa rabia en la que está. ¿Cómo ayudar a mi hija? Bueno, ya respondimos esto, ¿no? Para Daisy era la pregunta. A ver, hay otra, uy, muy largo la que preguntó Andrea. Andrea dice, estoy casada, pero ahora estamos separados hace casi 4 meses porque siempre hemos tenido problemas con nuestras formas de ser. Pero en los últimos meses, antes de la separación, mi esposo tomaba mucho y eso me molestaba más. Sé que yo tenía mucha culpa de ello por tratarlo con palabras duras, pero creo que tampoco es excusa. Llegamos al punto de solo una vez irnos a las manos delante de mi hijo de 3 años. Por este motivo es que decidimos alejarnos. Ahora al menos yo deseo que mi matrimonio pueda continuar, pero con ayuda de un terapeuta. Le propuse eso a mi esposo, me dice que sí, también me dice que viva tranquila. Viene a ver a mi niño solo una vez a la semana. Hay veces dos veces, pero no decide nada concreto. Le dije que volvamos y que busquemos la ayuda, pero sigue en casa de sus papás y desde mi punto de vista veo que vive y hace lo que le gusta sin que nadie lo cuestione. Toma, hay veces por beber no viene a ver a nuestro hijo. Ahora mi niño llora cuando no lo ve al día siguiente. Es que cada vez que papá llega es felicidad, se pone a jugar y dejar el trabajo abandonado en este tiempo de separación. Le encontré un viaje con una señorita. Y dice que fue con gente del trabajo, me explicó, yo no sé qué pensar, hablo con él, dice que estamos tratando de arreglar. Yo entiendo, Andrea, que muchos de los problemas de tu matrimonio me parece que ha sido por la costumbre de beber de él. Mira, siempre que hay una persona que tiene un vicio, y a veces ya puede ser hasta una adicción al alcohol, nuestro enemigo, en este caso, tu enemigo no es tu esposo, Andrea, es el alcohol, es la adicción allí. O sea, el problema no es tanto la costumbre de beber y que lo deja a veces a abandonar al hijo, a abandonar ciertas responsabilidades. ¿Qué lo lleva a la bebida? Hay una historia que explica por qué él se refugia en la bebida. ¿Qué frustración carga? ¿Qué heridas tiene?
¿Qué dolores quiere apagar, esconder detrás de la bebida? Es eso lo que tendrías que ayudarlo a él a entender. Si tú solamente lo criticas, lo juzgas, lo condenas por lo que él hace, pues se genera todo esto, ¿no? En que se hayan resentido, se hayan peleado, se hayan ido a las manos y tu hijo haya podido ver todo eso, ¿no? Considero de que tú tienes que evaluar la bebida es un problema fuerte en la vida de él, lo ha sido en la vida matrimonial de ustedes, pues antes de intentar arreglarse como pareja, que puedan arreglar juntos, no él separado, el tema de la bebida. Tienen que arreglarlo juntos en ese sentido. Y después, pues si quieren volver, sí, busquen la ayuda del terapeuta porque tienen que perdonarse, tienen que sanar heridas que tienen ahí y tienen que acordar cómo va a ser un modo de vida entre ustedes dos allí. Por ahora están separados. No te detengas un poco a celarlo, a acusarlo de que va con una señorita, va con esto, va con el otro. No, preocúpate en que van a volver, van a restaurar el matrimonio. No, ese es el punto. Concéntrate en ello. Y para ello hay que hacer dos cosas. Arreglar un poco el tema de la bebida. Es un tema importante, es un tema crucial en la relación. ¿Ha sido un problema grave o hay otros problemas más graves que eso? Eso, tienes que evaluar qué fue lo que llevó a que la relación de ustedes se quebrara y al final hasta los llevara a la separación, para que eso no se repita si es que vuelven otra vez. Y lo segundo es eso, ¿no? Aprender a perdonar y sanar heridas que puedan haber. Ok, Noemí pregunta. Hace 8 años sufro ansiedad manifestada en agorafobia. ¿Se puede superar con terapia, mindfulness o es necesario seguir medicándose o los dos a la par? Noemí, si has escuchado la charla, dijimos que las pastillas no curan. Que sí, hay que tomarlos a veces en momentos de emergencia, porque estoy descompensado o descompensada y necesito estabilizarme. Entonces, solamente para eso, pero la pastilla no me va a sanar. Lo que me va a sanar es el trabajo personal que yo tengo. Hemos compartido cuatro pilares, cuatro claves para vencer la ansiedad. Si tú religiosamente te comprometes a llevarlo adelante, a cumplirlo, mira, llevas 8 años ya sufriendo una ansiedad. Si tú le dedicas un año, pero bien dedicado, a hacer esos cuatro pilares que hemos mencionado, te puedes sanar. Los cuatro pilares. Y mira, y para las cuatro cosas no necesitas gastar mucho en pastilla, en psiquiatra, en terapeuta. Simplemente cumplir las cuatro claves, practicarlas en tu vida, identificar y neutralizar fuentes de estresores, gestionar tu mente, practicar mindfulness y practicar el amor. Sanar tus vínculos. Si lo haces bien, te esfuerzas, inviertes tiempo, inviertes ganas, fuerzas, te vas a superar. Inviértele un año de tu vida bien invertido. De lo contrario, van a pasar otros 8 años más y vas a seguir en lo mismo. Ahora dice Diófila, pregunta, ¿cómo ayudar a mi hija? Ella quiere vivir sola. Siente mucho resentimiento hacia su padre y por mi decepción, por falta de carácter. Lo que me está diciendo Diófila es que ella tiene resentimiento hacia su padre y tiene decepción por ti. Entiendo que puede estar decepcionada por ti porque de alguna manera tú has permitido que el papá haga cosas malas y no has puesto límites, tal vez ella hubiera querido que lo botes de la casa, que te separes, y por eso anda resentida ella con papá y decepcionada contigo, y como que ya no quiere vivir con ustedes dos. Mira, el que se vaya a vivir sola está bien.
es parte de la vida, del crecimiento, de la autonomía. Pero que se vaya a vivir porque está resentida, porque tiene vínculos quebrados contigo y con papá, eso sí está mal. Eso sí la va a afectar en el desarrollo de su vida. Yo creo que tanto mamá, tú como mamá y papá, deben pedirle perdón por lo que vivieron entre ustedes como pareja y por lo que directa o indirectamente le hicieron a ella sufrir en esa atmósfera familiar allí. El rencor es una ira reprimida. Entonces tu hija tiene esa ira, tiene mucha rabia metida en el alma y eso la va a carcomer, eso la va a desgastar, la va a limitar en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional. Entonces es importante que ustedes sanen el vínculo. Que tú le digas que tu hija, si se tiene que ir, de todas maneras sana, pídele perdón. Que el papá haga lo mismo también. Entonces, de esa manera, ella pueda sanar su corazón y no estar expuesta, ¿no?, a problemas psíquicos más adelante. Alos pregunta, he estado expuesta a un familiar narcisista que manipulaba a toda mi familia en mi contra. Yo quería corregirlo y alertar a mi familia de las cosas que hacía, como engañar, generar intrigas, mentir y robar. Me da ataques como que se me acelera la respiración y siento los latidos de mi corazón. Al final, después de años, todos lo desenmascararon, pero aún me queda la sensación de ansiedad. Bueno, en primer lugar habría que ver si tu tema de ansiedad es estrictamente por esta persona a la que tú llamas narcisista, por tu relación con ella, o simplemente esa persona ha sido el detonante que ha disparado tu ansiedad que ya se fue incubando en tu historia familiar, en tu niñez. Allí. Pero mira, sea cual fuere la razón, si ya esa persona está desenmascarada, si ya en estos momentos esa persona no constituye una fuente de estrés para ti, es lo que tendrías que evaluar, si es o no es ya una fuente estresora en tu vida. Si lo sigue siendo de alguna manera, pues tienes que tomar distancia. Tienes que ya mantenerte al margen. Y si no es ya una fuente estresora y hasta aclara las cosas, pero me dices tú que la ansiedad sigue, como que te ha quedado. Y claro, la experiencia que has vivido ha dañado tu amígdala cerebral y está muy activa y te está dando falsas alarmas y por eso te vienen, ¿no?, los latidos, las taquicardias en el corazón, se acelera, la falta de aire, todos síntomas de ansiedad. Otra vez, practica los cuatro pilares, las cuatro claves para superar la ansiedad. El mindfulness es una herramienta terapéutica sumamente útil y valiosa para superar estos temas, combinado, ¿no?, con aprender a gestionar mi mente, identificando y neutralizando mis fuentes de estresores y al mismo tiempo aprender a sanar mis vínculos. ¿Ya? Sanar mis vínculos, aprender a practicar amor. Edith pregunta, cuando manejo en vías rápidas, me siento un temor intenso, que no puedo acelerar. También es ansiedad. Si solamente, para que sea un problema psicológico, tiene que el síntoma ser intenso y frecuente. Si no, no hablamos de un problema psicológico. Simplemente hablamos de una pequeña experiencia que me da eso, ¿no? El que te da mucho temor cuando manejas en vías libres, tendrías que revisar si en tu historia algo ha pasado con respecto a las vías libres, en el manejo,
tendrías que revisar por qué, qué está asociado a esa experiencia. Lo otro que tendrías que ver en qué otras situaciones y circunstancias te aparece la ansiedad. Entonces, si te aparece en otras situaciones, en otras ocasiones, entonces estamos hablando ya en sí, sí, verdaderamente de un problema de ansiedad que hay que abordarlo terapéuticamente, allí con los cuatro pilares que hemos compartido hoy día. Si se refiere específicamente a ese hecho, que puede ser, ¿no? Que alguna historia explique eso, pero igual, aprende a gestionar con tu mente. Estás manejando y dices, tranquilo o tranquila, ¿no? Maneja, acelera, tranquila, tengo paz, todo va a estar bien, todo va a salir bien. No dejes que tu mente te domine con ideas negativas. No dejes eso. Entonces, de esa manera vas a lograr controlar. Estás gestionando tu mente allí. Estás no dejando que tus ideas negativas te dominen, sino tú con ideas positivas dominas la situación. Eso es una forma también de ir venciendo todo eso, ¿no? Bueno, hemos llegado ya al final. Bueno, Lourdes pregunta, hace 2 meses falleció mi hermana y tengo mucha ansiedad y una gran tristeza que me domina. Tampoco puedo dormir. Bueno, Lourdes, lo que te está pasando es normal. O sea, no es una ansiedad patológica, a menos que la muerte de tu hermana haya detonado algo que ya tenías tú. Pero lo que te está pasando es relativamente normal. Estás en un proceso de duelo. Probablemente tengas algo de depresión. Es una tristeza muy profunda. La ansiedad te invade. Estás en ese proceso de duelo. Lo que tienes que ir evaluando, Lourdes, es si todos esos síntomas, conforme pasa el tiempo, van aumentando, se estancan o disminuyen. Si disminuye, está bien, está saliendo del proceso. Si aumenta o se estanca, sí, tienes que tomar ciertas medidas. Buscar una ayuda terapéutica. De repente hasta tengas que ser medicada, si es que ya estás al punto en que no puedes dormir allí. Eso es lo que tendrías que evaluar y revisar. De lo contrario, si desde que murió tu hermana a las 2 meses, todo eso ha ido bajando, está bien, estás en un camino de ir superando el duelo, ¿no? Ok. Listo, entonces. Vamos llegando al final de la charla de hoy día. Muchas gracias a todos los que se conectaron, estuvieron con nosotros. Y gracias por participar de este programa La Belleza de Amar. No se olviden, todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, en La Belleza de Amar, un programa de orientación familiar dirigido a los padres, a los matrimonios, al desarrollo personal. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta familiar. Los invito a que puedan suscribirse en mi canal de YouTube. Me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y al suscribirse pueden volver a ver esta charla que hemos dado hoy día y pueden revisar y ver y escuchar otras charlas también que ya hemos tenido los martes pasados. Y si les gustó el programa, pues denle un clic en el pulgar y también compártanlos con otras personas a las cuales les pueda ayudar escuchando todo este tipo de charlas y estos programas. Listo, entonces, muchas gracias a todos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.